Pursuing the American dream does not get much tougher than this. Migrants from across Central America jumping on freight trains on a perilous journey to try and enter the US without papers. But in the last 2 years, it has become even more dangerous thanks to Mexico's ruthless drug cartels. As they wage war on each other, they also use their muscle to kidnap these migrants and hold them for ransom. The abductions have reached an industrial scale. The Mexican government Human Rights Commission says that in 2010 alone, there were a stunning 20,000 such kidnappings. Global Post traveled to Ixtepec, Oaxaca, a key town on the migrant road, to get a closer look at how abductions are carried out. Many migrants passing through Ixtepec stop at this Catholic-run shelter to wait for the next train. The shelter coordinator, Alberto Donis, has heard stories from hundreds who have been snatched by cartels. He takes us to the site of a recent abduction. Ahorita donde estamos parados se dio el secuestro de un aproximado de unos 30 migrantes. El tren salió con rumbo a Mediasagua, Veracruz, y aquí en este punto acá donde estamos parados fue detenido por esta banda de que se dedica a secuestrar. Aquí pusieron le pusieron palos así atravesados y piedras para que el tren se detuviera. The gangsters then took their victims to waiting vehicles. The 30 migrants, hungry, exhausted and terrified, were marched at gunpoint down this track. Then they were taken to this cemetery, where they were put into a convoy of vehicles and driven several hours to a different state, not knowing if they would live or die. Their troubles were only beginning. One of the migrants tried to escape and was shot dead. Others were forced to contact family members already in the United States to wire up to $5,000 each for their release. Entonces empiezan a pedir el número de teléfono. A ver tu número de teléfono. Pues mucha gente ya sabe lo que está pasando. Ya no lleva los teléfonos en ningún papel ni nada. Entonces si no los dan, pues entonces los empiezan a torturar. Como ellos lo hacen es agarrar una tabla, a veces con clavos, y les bajan el pantalón. Los tablean de atrás, les dan fuerte, tablazos, hasta que el migrante accede y dice, no, pues este es mi número de teléfono. Y ya se los da, es como ya llaman a sus familiares. Si el familiar dice, no, no creo que esté secuestrado, no, pues aquí está, como no, aquí lo tenemos secuestrado, y le dan duro a ver y se lo comunica. Y pues llora y dice, no, pues pague mi rescate porque me van a matar. Entonces el familiar pues ya empieza. Si no tiene, empieza a buscar el dinero para conseguir el dinero, prestarlo, vender lo que tiene para pagar ese rescate para evitar que maten a su familiar, porque lo hace. In the shelter, we find several migrants who have been kidnapped on previous attempts to reach the US. Victims are scared to talk in case of repercussions, but Edwin of Honduras agrees to discuss his ordeal of being abducted and transported 40 hours across Mexico, then held for 4 months. Pararon el tren y los bajaron del tren. Ese día bajaron 65 del tren. Y a los 65 los llevaron. ¿Cuántos eran ellos? No, eran 15, todos iban con armas, llevaron como 7 camionetas ahí. ¿Qué corre por la cabeza? No, lo único que uno piensa es que ya lo van a matar, no le corre más por la cabeza, solo pensar que al llegar a cierto lado lo van a matar a uno. Entonces uno solo espera la muerte con ellos nomás. ¿Los 65 los tienen en la misma casa o en sí, diferentes personas? No, ahí en la casa. Ahí en la misma casa lo tienen a todos. Y eso que cuando nosotros llegamos habían más gente ahí. No solo nosotros estábamos. Habían más gente ahí. ¿Tienen las manos así agarrados? No, ya en la casa los tienen así ya libre, pero sin nada, solo en el pantalón nomás, los quitan los zapatos, todos, solo los dejan en puro pantalón. Y como ahí tienen bastantes guardias ahí que andan armados, todos los guardias los están vigilando ahí. Y como uno no puede salir de las casas, porque las tienen bien aseguradas, cámaras por todos lados, hasta afuera, para el que llegue afuera. The fact that these migrants are poor and without papers makes them all the more vulnerable to the cartels. But victims say there is a more sinister problem. Police often work for the kidnappers, allowing them to capture and transport victims on such a vast scale. State Human Rights Officer Octavio Dominguez agrees that there is complicity. Aquí el problema es que la policía está ya cooptado por la delincuencia. La policía,
La mayor parte de la policía, de los que son agentes estatales de investigación, están involucrados. Sí. Porque ellos no, ellos como ya son peritos en materia de la mentira, sí, de mentir, pues. Sí. Ellos sin temor ni nerviosismo dicen que no es cierto. President Felipe Calderón has sworn to clean up police forces and has arrested or fired thousands of corrupt officers. But police involvement in attacks on migrants appears to continue. We go with Dominguez to investigate new claims of Ixtepec police officers beating and robbing a migrant. O que estén ahí presentes para que él me lo señale. Y eso va a ser todo lo que se va a hacer aquí. Muy bien, espérame, ¿no? Un momentito. The migrant identified two policemen at the station he said were involved in his robbery. An investigation is currently underway. Back at the shelter, migrants are waiting for cargo trains that will take them on the next step of their journey north. Migrants risk falling off the tracks and losing a limb or even their lives. But the cartels are still their biggest fear. Yo lo pensé mucho porque después de esa experiencia yo ya no quería regresar para acá atrás. Ya no iba a regresar, pero así como le digo, las cosas en el país están duras y no hay de otra que regresar para aquí. Entonces, primeramente Dios, ahorita espero que todo me salga bien. Y si mala suerte me va a suceder algo, bueno, y me caigo bien a mi país, no regreso para acá. On location in Ixtepec, this is Joan Grillo for Global Post.